Algo Bueno, Festival Internacional de Gastronomía. 7:34. Oh, Nazli, ya tienes que preparar el desayuno. ¡Volviste a hacer magia! ¿Qué es? Oh. Te presento, Fatos. Son huevos revueltos. Graciosa, como si no los prepararas diferente. Es lo mejor de vivir con un estudiante de gastronomía. Ah, Fatos, querida. Desearía que también tuviéramos la ventaja de vivir con una diseñadora. Mira los retazos de ropa que tenemos que usar. ¡Qué vergüenza, Zoom! No agradece. ¿Tú te dedicas al turismo y alguna vez hemos estado en un hotel de 5 estrellas? No. Ah, yo soy una estudiante que todavía no ha podido hacer algo bueno ni para sí misma. Es suficiente. Después continúan. Ponga la mesa que ya está el desayuno listo. Ay, Nazli, hoy estoy de buen humor. Mi horóscopo dice que tal vez encuentre un buen trabajo. Y el tuyo dice que tengas cuidado durante la luna llena. Cosas inesperadas sucederán. Tal vez nuestra renta se pague inexplicablemente, Fatos. Porque pronto vendrá el dueño y ni siquiera hemos podido pagar la renta del mes pasado. Nazli, yo sí creo en lo que dice el horóscopo. Tal vez suceda algo extraordinario y por fin paguemos. Toma un té, Fatos. Eso te ayuda. Un té. Ay, no exageres, hermana. Mi amiga Necla y sus amigas no pagaron 6 meses y nunca les dijeron nada. Hermana, te sugiero que no imites el estilo de Necla. Sí, claro. Ellas de verdad exageraron. ¡Azumán, no corras! ¡Azumán! ¡Azumán, ten cuidado! ¡Permiso! ¡Sí hay lugar! ¡Con permiso! ¡Sube, Nazli! ¡No grites! Pues sostente, Fatos. ¿Podemos irnos? Vamos, avance. Ya es tarde. Y bien, jóvenes, pesaron todos sus ingredientes, ¿verdad? Como les dije, tienen que ser muy precisos con las proporciones y el peso. Son importantes. Lo siento, profesor, es que el camión tuvo un accidente. Se descompuso la llanta. Entra, Nazli, entra. Tienes que ver lo que hacemos y cuando termine la clase lo prepararás tú sola. ¿Qué hacemos? Pastel de fresa con crema caramelizada. Vamos a revolver todos los ingredientes. Tengan cuidado con las medidas. Nazli, el profesor. ¿Qué haces, Nazli? Pastel de fresas con crema caramelizada. ¿Pesaste los ingredientes? No, usé la regla del dedo para no perder tiempo. ¿Y qué clase de medida es la del dedo, Nazli? Mi tía en Antioquía siempre cocina así. Y todo sabe delicioso, seguro le encantará. Primero le añadimos esto, una pizca, que sea menos de una cuchara. Nazli, ¿sigues buscando trabajo? Sí, profesor. Hay una oportunidad, buscan cocinera. No tengo los detalles, pero buscan a alguien que haya estudiado gastronomía. Puedo averiguar de qué se trata. Pero hay un problema, no eres una estudiante disciplinada. El trabajo es de medio tiempo, pero tienes que ser puntual. Sí, lo sé, he tenido contratiempos. Pero ya pronto termina la escuela. Por el verano estaré libre y le aseguro que trabajaré tiempo completo. De acuerdo, te enviaré la dirección. Pero por favor, sé responsable, es gente importante, no quiero quedar mal. No lo haré, lo prometo. Enorgulléceme. Te envío la dirección cuando esté en mi oficina y llámales. Ahí está la señora Iqbal. Muchas gracias. Señorita Nazmiye. Buen día. Estaba revisando sus datos. Mis amigos me dicen Nazli, usted también puede hacerlo. Si llegamos a un acuerdo, podemos firmar el contrato. ¿Quiere saber los detalles? Venga. Así es. Claro, me encantaría saber los detalles del trabajo.
Trabajará como la cocinera privada del señor Ferit. ¿Cocinera privada? Así es. ¿Tiene alguna objeción? Así es. La tengo. Me gusta trabajar en cocinas llenas de gente. Es una relación de profesionales aprendices. Así que me gusta trabajar con expertos para que pueda aprender más. Señorita Nasmillé, en este momento está haciendo una maestría y, de acuerdo a esto, el año está por terminar. Si toma cursos de verano, le conviene trabajar medio tiempo, ¿verdad? Sí, es cierto. Su trabajo aquí será venir a preparar comida para el señor Ferit mientras no esté. No creo que me sirva de referencia. Le pagaremos 500 a la semana, más los gastos que tenga, y tendrá seguro. Pero si todavía tiene dudas... Haré una excepción para que pueda aceptar la oferta. Acepto. Qué bien. No se preocupe, trabajar aquí es una excelente referencia. Claro, siempre y cuando trabaje un tiempo considerable. Entremos a la casa. El señor Ferit vive aquí solo. Se va a las 8 de la mañana y a las 9 llega la señora de la limpieza y usted llegará... A las 10. Puede llegar a mediodía e irse a las 5. Tiene que hacer lo mejor que pueda en ese horario. Manejará sus tiempos. Mientras al señor Ferit le guste su comida, no tendremos ningún problema. Vayamos a la cocina. El señor Ferit llega a las 7. Quiere su cena preparada a las 7:15. Programe el horno esa hora, por favor. De acuerdo. Yo conozco todo este equipo. Programaré el tiempo. ¿Se da cuenta de que todo se puede preparar? Cocinaré cosas deliciosas. Señorita Nasmillé, no puede cocinar lo que sea. Usted cocinará todo lo que viene especificado en la lista del señor Ferit. Y si quiere una comida diferente, entonces se le informará antes. Tome. ¿Él tiene una lista? Hay una lista para la comida y otra de las compras. Señorita Nasmillé, no puede comer nada de este refrigerador. Hay otro en la lavandería especial para los empleados. Puede tomar lo que sea de ahí. ¿Tiene alguna duda o pregunta? No, todo está claro. Qué bien. Si sigues las reglas del señor Ferit y cocinas de acuerdo a la lista, creo que no tendremos ningún problema. El año pasado cambiamos de personal varias veces. Creo que uno duró un mes y medio. Los demás no duraron ni 2 días. Señora Iqbal, no tiene de qué preocuparse. Soy muy responsable. No renunciaré los primeros días para no crearle problemas. De hecho, ninguno de ellos renunció. El señor Ferit los despidió. Tiene que tener cuidado con el orden de las cosas. Todo tiene que estar como el señor Ferit lo quiere. No cambie nada de lugar. Entiendo. La felicito, señorita. Gracias. Señorita Nasmillé, le recuerdo que tenemos reglas. Su lugar es en la cocina. No camine por otras partes de la casa. Espero haya entendido. Claro, entendido. Tenga buen día. Gracias. Sazona las alcachofas antes de llevarlas a la mesa, sabrán mejor. Vaya. Así que usted es el señor Ferit. Es todo un megalómano. Incluso puso su fotografía arriba de todo. No tarda en llegar. La sala de reuniones está preparada, ¿verdad? Así es. Él siempre ha sido muy puntual. Llegará a tiempo de nuevo. Revisen todo otra vez. Tranquilo, hay tráfico. Seguro llegará tarde, 15 o 20 minutos, a menos que tenga alas.
Como el caballero lo dijo, el señor Ferit siempre llega a tiempo. Por aquí. Está bien, mamá, de verdad. Es un buen trabajo en un restaurante. ¿Mi jefe? Él es un buen hombre. Es muy amable. Yo ni siquiera lo veo. ¿A su man? Tal vez no escuchó o habría contestado. Ha trabajado mucho en estos días. Sí, claro, tiene muchos exámenes. Estudia día y noche. De acuerdo, mamá. Le diré que te llame. Besos a papá. Nos vemos. Vaya que creaste una gran historia, Nazli. ¿Y qué querías que le dijera a Suman? No le va a decir que trabajo con un desconocido. Todo lo hacemos por tu escuela. ¡Vete a estudiar! ¿De pie? ¡No puede ser! Todo el tiempo me sofocas. ¡No te soporto! ¡Y llama a mamá! Dime, Iqbal. Así es, acabo de llegar y espero que todo esté bien. Espero que la nueva cocinera sea muy buena. Sí, está bien. Si tengo algún problema, te lo haré saber. Si sazona las alcachofas primero, le sabrán mucho mejor. Señora Iqbal, cambie a la cocinera. Así es. Sí, le agradezco. Buenas noches. Un momento, por favor. No me cuelgue. Llamó una joven. Su nombre es Funda. Dice que lleva 2 días sin localizarlo y está preocupada. ¿Hablará con ella? De acuerdo. Investigaré su dirección. Ordenaré un ramo grande de rosas rojas, también chocolates, y lo enviaré a su casa. Enseguida. Señora Iqbal. Diga. ¿Habló con la nueva cocinera? Le pagaré los gastos del día que trabajó y le diré que no regrese. Buscaré una nueva persona de inmediato. No, cambié de opinión. Sí, de acuerdo. Pero dile que no me deje notas y que solo cocine. ¿Le dejó una nota? Yo me encargo. No quiero a la de limpieza. A ella sí, cámbiala. ¿A ella sí? De acuerdo.
Nazli, no eres organizada. Los profesores lo han dicho. ¿Cómo vas a trabajar con ese hombre? Es sencillo. Ni siquiera nos vemos. Trabajo de 12 a 5 y me tengo que ir a esa hora, antes de que él regrese. Me encanta. Como puedes darte cuenta, solo evaluará el trabajo de mi hermana. Claramente no mirará su deprimente rostro. Por eso no te despedirán de inmediato. Si no nos vemos, creo que funcionará, hermana. Pero si nos vemos, lo juro, seguramente vamos a discutir. No hay duda de que la casa es extraña. Tienen muchas reglas. Todo está arreglado con mucho cuidado y precisión. Es un viejo malhumorado con dinero. Con las alcachofas no me volvió a dar hambre. ¿En dónde estuviste anoche? Contratamos nuevo personal en casa y probé lo que me prepararon. Yo les habría dado 8 puntos de 10. ¿8 puntos de 10? Uh-huh. Por unas alcachofas. En realidad merecían un 9, pero tuve que restarles un punto. Increíble. Tu nuevo personal es la primera vez que recibe un 9. ¿Es hombre o mujer? Su nombre es Nazmiye. Digo, seguramente es una mujer de edad avanzada porque lo que preparó fue meticuloso y las jóvenes no tienen esa paciencia. ¿Pueden creer que en la casa tiene reglas para todo? Hasta para la mucama. Él es un militar. Como ya es grande, seguramente tiene sus propias reglas de trabajo. Lo noté porque hizo algunos cambios en la cocina. Pero no me importa si es mi jefe. En la cocina mando yo. Siempre respeto a las mayores, pero no puede hacer cambios. No puede entrometerse. La que cocina soy yo. Si no lo acepta, la tendré que cambiar. Sencillo, cierro la puerta y me voy. Averit, ve a cenar con tu mamá el fin de semana. Se ha quejado demasiado. No puedo, tengo que ocuparme de muchos reportes. Dice que hace semanas nadie la ha visitado. Me voy, nos vemos después en la reunión. Pero se lo prometí. Lee los reportes antes de la reunión. No mueva nada de su lugar. La simetría es muy importante. No desacomode nada, por favor. Buen día. Ella es nuestra nueva mucama. La otra tuvo que irse. Ahora ella trabajará con nosotros. Señora Zille, entonces todo quedó claro, ¿verdad? Así es, señora. Perfecto, puede retirarse. Muchas gracias. Ay, hay muchas reglas en la casa. Tú ya te acostumbraste. Seguro tienes experiencia. Ah, claro. Tienes razón. Que tengas buen día. Nos vemos. Señorita Nazmiye. No deje ninguna nota. ¿Nota? Ah, era para consejos de la comida. Por favor, no lo haga, señorita. Solo haga su trabajo. Cuando termine, se va. Vaya. ¿Cómo que no puedo dejar notas aquí? ¿Crees saberlo todo y aún así pones esto en el refrigerador? ¿Qué haces? ¿Vas a arruinar los planes? ¿Cómo le hacemos, Boo? Exacto, pero escóndete. Vamos, vamos, que no te vea. ¡Boo! ¡Ah! ¿Ustedes quiénes son? El travieso es el joven Bulut. Es el sobrino del señor Ferit y nosotros vinimos por su juguete. Y él es el señor Tarik. Gusto en conocerlo, señor Tarik. Mucho gusto, señorita. Trabajo para el señor Ferit. Soy su asistente. Además de manejar, le ayudo con todo. El de seguridad me dijo que había una nueva cocinera, así que vine, buen día, a darte la bienvenida. Muchas gracias. Vine por mi muñeco. Debe estar en el salón. ¿No me lo traerás? No. Si lo quieres, entonces tú ve por él. Además, no tengo permitido salir de la cocina. No es justo. ¿Y si quieres usar el baño? Qué complicado. Bulut, ve por tu muñeco. Pero y después mi mamá nos vamos. Me dijo que me podía quedar más tiempo. Entonces me quedaré en el salón a jugar un momento. Si quieres, también podrías venir. Me encantaría, de verdad. Pero aún no termino mi trabajo. Entonces tendré que ir a jugar yo solito. De acuerdo. Yo vendré por él en media hora. Está bien.
Buen día. Adiós. Socio, ¿y ahora por qué no dices nada? Presentaste un excelente proyecto. Que me dejaste sin palabras, socio. ¿Y tú qué opinas, Zeynep? Como se encuentra fuera del pueblo, es una ventaja. Y no cosechan. No causarían problemas. Digo, como su agente de relaciones públicas, no hay impedimento. Pues excelente. Sin embargo, como tu hermana y como tu esposa, tengo que decir que tenemos otro problema. Mamá quiere que mañana desayunemos juntos. La señora Alemán me llama todos los días para preguntar la fecha. ¿Ella te está llamando? ¡No puedo creerlo! ¡Por favor! Se los aseguro. Si no lo hacemos, tendremos problemas. Digo, la conocen. Zeynep tiene razón. Habrá problemas. Así es, socio. Zeynep tiene razón. ¿Tienes alguna fecha? El domingo. Por mamá. ¿Para mí no hay? Tengo que irme. Excelente. Hicimos un gran trabajo. Nos vemos. Ay, ¿cómo puedo saberlo, Fatos? Es su sobrino. Tal vez es su tío abuelo. ¡Quiero jugo de naranja! Dijo, es un niño muy lindo, pero consentido. ¡Te dije que quiero jugo, por favor! Estoy ocupada, tú sírvete. ¡Oh, eres mala! ¡Por tu culpa perdí! Fatos, tengo que ocuparme de él, ¿de acuerdo? Besos, nos vemos. ¡Oh! ¿Qué pasó? Explotó la sala. ¿Tienes hambre? No. Tengo que regresar a casa antes de que mamá llegue. Dijiste que la habían informado. ¿Quieres meterme en problemas? ¿Qué podía hacer? Se descompuso mi computadora y decidí usar mi tableta para poder seguir jugando. Si regreso a tiempo a mi casa, ella nunca se enterará. Mira eso. ¿Quieres que mienta para ayudarte? Mentir es una cosa, no decir nada es otra. Buen punto. ¿Sabes qué es lo que haremos? Ahora limpiaremos este lugar y tú me ayudarás. De acuerdo. Y prométeme que no vas a volver a decir mentiras. Lo prometo. Entonces, olvidaremos lo que sucedió y será nuestro secreto. ¿De acuerdo, Bulu? Está bien. ¡Súper! 5. Prometido. Vamos, pronto llegará Tarik. Nasli. ¿El que hayas entrado al salón también será nuestro secreto? Por favor. Bir gelsen diyorum. Beni çekip alsan çıkmazlardan. Hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya. Yine çık yoluma. La salsa de la pasta está en el refrigerador. No olvide agregarla. Dile benden sen ne istersen. Bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Uyar yine çık yoluma. Aldın aklımı ah. Dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim. Acabo de llegar. Está bien, yo. ¡Ay! ¡No es posible! Volvió a quitar todo. Mi azúcar, la botella de aceite, mis cucharas. ¿Quién trabaja en esta cocina? Él solo se sienta a comer. ¿Le parece justo? Fatos, me acabo de dar cuenta. El hombre se volvió senil. No puedo plantarlo afuera. Lo dejaré en la maceta. Le pone agua cuando se seque. ¿Qué es? La salsa para la pasta. Buen provecho. No dejes nada afuera. Tampoco dejes notas. Le preparé mermelada. Creo que la mía es mejor que las orgánicas que compra. Buen provecho. Buen domingo. Compra lo que haga falta. El refrigerador está casi vacío. Acabo de preparar yogurt. No lo destape y no lo mueva por 3 horas.
Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? En la casa no hay humedad. No le añadas arroz al salsero. Al preparar platillos, hay humedad. Necesito el arroz. Ya no habrá más pegamento. ¡Increíble! ¡El hombre está demente! Y esa terrible mujer está aún más loca. La señora Sillé... Así es, él la despidió. Ahora tengo que encontrar una nueva agencia y mucama. Señorita Nesmille, ¿sabe de alguna persona que pueda limpiar? ¿Yo? ¿Puedo? Perdón, no entendí. Yo puedo hacerlo. Y la casa está ordenada. Solo está el señor Ferit. Podría llegar una hora antes e irme una hora después. Y ya me aprendí sus reglas. Así que no tendría que pagar más por el seguro, ni tendría que explicar. Solo aumenta mi salario. De acuerdo. Está bien, hay que intentarlo. Por cierto, señorita Nesmille, se lo vuelvo a pedir. Deje de escribirle notas al señor Ferit. Nos vemos. ¡Nos vemos! Bien hecho, Nazli. Hoy no comeré en la casa. Puede irse temprano. ¿Qué sucede? ¿Llegaste temprano? Mi jefe me dejó una nota. Hoy no comerá en la casa. Pero agregó que me fuera y que regresara más tarde. Ay, qué bueno que llegaste. Me llamó la empresa de organizaciones. Están coordinando una actividad y no encontraron más meseras. ¿Tienes que llamarles ahora? Ajá. Imposible, Fatos. Ya estoy cansada. Ay, Nazli, no es cualquier empresa. Es una empresa de lujo. Trabaja con millonarios. Podemos ir y darnos cuenta de lo que sucede. Hoy me aumentaron el salario. Ay. ¿Qué tal si nos quedamos en la casa? Tú también necesitas dinero. Recuerda que se rompió tu teléfono. Ya no funciona bien. Tienes que comprarte uno nuevo. Ay, Fatos, no me lo recuerdes. Vamos, por favor. ¿Vas a insistir? Ajá. Sí, está bien. Vamos a decirle a Asuman. Necesitan tres personas. Asuman no puede acompañarnos. Dijo que iría a estudiar con sus amigas. Claro, seguro se están tomando nuevas fotografías para Instagram. No está ocupada. ¿Qué hago, Fatos? Al menos sé en dónde está. Es mi consuelo. Vamos, hay que prepararnos. ¡Deprisa! Fatos, tal vez vayamos por nada. Podrían decirnos que ya no nos necesitan. No es nuestra culpa si nos informaron tarde. Ya deben saber que llegaremos después. Ay, querida, ¿cómo van a saber que pasaste horas mirándote frente al espejo? Tal vez vine a trabajar como mesera, pero no por eso comprometeré mi estilo. Lo siento. Tengo que revisar que todo esté bien. ¡Ay! ¡No tenemos tiempo para eso! Tú entra, yo iré después. No tiene buen gusto. No tiene armonía. ¿Rojo? ¿Es para que se haga notar? Buen día. Para vestirse bien hay que tener buen gusto, ¿lo sabía? Ella compró todo lo que vio en la tienda. No tiene buen gusto. Estoy de acuerdo con usted. Usted es un buen ejemplo. Digo, usted tiene un estilo maravilloso. Puedo notar que usted es de la élite. Muchas gracias. Ya se me hizo tarde. Buen día. Hasta luego. Señor Engin, tranquilo, yo me encargo. Yo no la toqué, señorita. Tal vez usted lo hizo. Para nada, sabía dónde iba. Estaba caminando bien. Ay, me duele la nariz. Mire, su nariz lo golpeó. ¿Qué es lo que intenta decir, grosero?
¿Que tengo una nariz grande? No, para nada. De hecho, luce increíble entre esos hermosos ojos. Resaltan la belleza de su rostro. ¿De verdad? Pero seguimos atrapados. No hay problema. Hay suficiente aire. Podríamos quedarnos hasta el amanecer. Señor Engin, ya le informé a los encargados. Llegarán pronto. No desespere. Diles que no hay prisa. Lindo traje. Su cuello no es como los clásicos. Y su vestido debe ser de un diseñador especial. ¿Es usted diseñadora? Así es. Yo diseño todo lo que uso. Esta tela la compré en Milán el año pasado. ¿Le gusta? Digo, no soy un experto, pero creo que en Nueva York hay tiendas con ropa de ese estilo. Así es. El año pasado estuve por ahí, en la Semana de la Moda. Ah, por fin abrieron. Espero que no haya sufrido demasiado. Gracias. Muchas gracias. Lo lamento. Engin. Fatos. ¿Cómo se encuentra su nariz? Está en su lugar. Bueno, creo que el accidente fue mi culpa. Si tiene algún problema, si le duele, está rota, etc. Quisiera reparar mi error. Púsula. Lo siento, se me hizo tarde. Me esperan mis amigas. Claro, adelante. Buen día, nos vemos. ¿Canceló la junta y regresó? ¿Crees que asista a nuestro evento? No lo sé. Tal vez va al restaurante que está a un lado. Está bien. Ella tiene mi número. Podrá contactarme. Muchas gracias por venir. Diviértanse. Es agradable. Así es. Y me hago presente. Increíble. Dennis, bienvenido. ¿Eh? Ya, suéltense. ¿En dónde has estado estos días? Estaba en Sudamérica. Regresé hace 2 semanas. ¿Escuchaste? ¿Estuviste en Sudamérica y regresaste hace 2 semanas? ¿Por qué no me llamaste? Fuiste, regresaste y no llamaste. ¿Por qué no? Hay muchas cosas importantes que hacer en la oficina. ¿Qué? ¿No te preocupa? Hermano, yo soy el alma artista de la familia. ¿No lo sabías? Ah, perdón. Yo solo me dedico a componer música. ¿Qué es lo que haremos con tu hermano bohemio? Un momento, espera. No soy el único responsable. Porque papá nos lo confió a los dos. Tienes razón, por desgracia. ¿Qué sucede? Volvió a conocer a alguien. Ve por ella, campeón. ¿Cómo estás? ¿La conoces? No, pero pronto nos conoceremos. Que tengan buen provecho. ¡Ay, Nazli, ven! ¡Mira, llegaron en bote! ¡Ah! Lo nombraron Hachiko. ¡Qué bien! Si yo tuviera uno, lo nombraría igual. ¡Ah! Hachiko, ¿qué significa? ¡Ay, Hachiko! ¿Fotos? ¿Podrías venir? Enseguida regreso. Me disculpo, yo escuché lo que platicaban y tengo curiosidad. ¿Y qué significaba Hachiko? Hachiko significa 8 en japonés. Pero lo que más me interesó a mí fue la historia de un perro con ese nombre. Vivió en Tokio, en 1930. Su dueño era profesor de una universidad y el perro lo acompañaba todos los días a la estación del tren y lo esperaba en las tardes para acompañarlo. Pero, ¿cómo se hizo famoso? Un día Hachiko volvió a ir a la estación para recibir a su dueño, pero él no apareció. Por desgracia, murió de un ataque al corazón. No. Qué triste. Pero Hachiko no dejó de esperarlo, ni un solo día. Iba a la estación del tren a la misma hora. Hasta que 10 años después, el perro murió esperándolo. Interesante. Es increíble cómo nuestros animales se aferran a nosotros, siendo tan leales y amándonos hasta el final. Desearía que hiciéramos más cosas para protegerlos. Tienes razón. ¿Acaso trabajas en algo así? No. Pero intento hacer lo que pueda para protegerlos. A veces voy a un refugio. No se requiere mucho dinero para apoyarlos. Como, por ejemplo, algo de comida, cobijas. Incluso las revistas o diarios les sirven como cama a los animales. Yo también quisiera ayudar. Tengo una gran cantidad de papeles en la casa. Y tal vez podría hacer algo más. ¿Podemos ir juntos? ¿Me das tu número, por favor? No tiene que ser en el refugio al que voy.
Hay muchos más en internet. Seguro podrías encontrar uno. No ocupemos al caballero con el internet, querida Nazli. Ella sabe mucho sobre los animales. Te daré su número. Toma nota. O si quieres, yo podría escribirlo por ti. Nazli es su nombre. ¿Nazli? Mi nombre es Dennis. Le pondré consultora de refugios. ¡Claro que sí! Seguro. Tenemos que trabajar. Vamos, vatos. Tienes suerte. ¿Cómo que fue suerte? ¿Y si es un demente? ¿Cómo pudiste darle mi número? Los dos van a cuidar de muchos perros. Eso es tan romántico. El año pasado estuvo increíble la sesión de navegación. Interesante. ¿Perdón? Buen provecho. Muchas gracias. Oye, espera. Cuidado. Un momento, por favor. Yo me encargo. Por favor, yo no haré. Tú no te muevas. Señor, desde aquí puedo hacerlo mejor. No mueva su brazo y ya. Espera, ¿me permites? Puedo hacerlo. Señor, por favor, no se mueva. Ya te dije, yo lo hago. Si me da un momento, podré hacerlo. Disculpe, señor Murat. Un momento, señor. Ya, déjalo. ¿Qué hizo? ¡Lo rompió! Si hubiera esperado un poco, habría logrado desenredarlo. No hay problema, señorita. Tranquila, puedo pagar por la pulsera. No puede pagar por todos los daños que ocasiona. Para mí tenía un valor sentimental. Además, era un diseño especial hecho con turquesas. Su valor era de 500 mínimo, incluso hasta 1000. Tenga. No, señor. No era necesario, pero muchas gracias. Fatos, ¿qué hiciste? Me sentí mal porque me la rompió. Tú la hiciste por mi cumpleaños. Tranquila, puedo hacerte más, incluso tres más. ¡Oh, Dasuman! ¡Oh! La tarjeta de crédito volvió a estar al límite. A ella no le importa nada. ¿Qué voy a hacer? Tengo que pagar mis clases de japonés, la tarjeta de crédito y la renta. La renta es lo más importante. Tenemos que pagar este mes la renta si no queremos que nos saquen de aquí. Puedes posponer tu curso un tiempo. No es una prioridad, pero es como tú quieras. ¿Pero qué clase de amiga eres? ¿Quieres que renuncie a mis sueños? Siempre dices lo mismo, pero no dejaré de decirlo. Para realizar tus sueños, lo que necesitas es un esposo con dinero. No estoy de acuerdo con eso. Tú has ido a restaurantes elegantes y no has podido encontrar un hombre millonario, un prestigiado chef, con el que puedas casarte. Ay, Pato, si quieres, tú puedes hacerlo. En realidad, sí quiero. Pero ¿en dónde lo consigo, Nazli? A los únicos lugares que voy son talleres de ropa económica. ¡Oh! Amiga, deja de hablar, por favor. Mira, cuando abra mi propio restaurante, pensaré en ese tema. De acuerdo, Nazli. Abre tu propio restaurante. Eso está bien, pero renuncia a tus sueños filantrópicos, te lo ruego. ¡Por favor, quédate quieta! Patos, estoy aburrida. Ya es suficiente. De acuerdo, ya terminé. ¿Hola? Hola. Saludos, Nazli. Soy Dennis. Nos conocimos en la fiesta de bienvenida de verano. Dennis, buen día. Sí recuerdo esa fiesta. Ese día mencionaste un refugio de perros. Ya recolecté todos los diarios y revistas que tengo. ¿Hoy podemos ir? Eso suena maravilloso, pero hoy tengo cosas que hacer, lo siento. ¿Podemos ir en otro momento? Claro. Digo, ¿el refugio seguirá ahí? ¿Qué hacía? Dile que sí. Entonces vamos otro día. De acuerdo, estamos en contacto. Nos vemos.
Estábamos en casa de un amigo el otro día y ¡Abuela! Poco... ¿Sabes algo? ¡Monté a caballo! ¡Bien hecho, querido! Ya eres todo un hombre, bien hecho. Pero sudaste mucho. ¿Eh? Bulut, hijo, ven aquí. Hay que desayunar. No. Pero hay algo que te gusta. No. Ven aquí. No. Bulut. Quiero montar a caballo. Bulut. Quiero montar a caballo. Bulut. No. Bulut, por favor. Iré a montar a caballo. Hijo, regresa. Lo haré después. Excelente. Aquí hay unos deliciosos postres. Buen provecho. Vamos. Cuando venimos aquí no logro hacer que coma. Déjalo, hija. Comerá después. Vamos, hijos, siéntense. Hay que empezar a desayunar. Creo que ahora enviaré mis invitaciones por internet. Tal vez así vengas a verme antes. Mamá, por favor, estamos trabajando. Hijo, mira, Demir y Zeynep también trabajan, pero vienen cada fin de semana. Engin también está ocupado, pero me llama para preguntar cómo estoy. Claro que también estoy ocupado, señora Lehmann. Cuando se tiene un jefe como Ferit, trabajamos todo el día. ¿Ya sabe cómo es? Tienes razón. Tengo noticias sobre ti por las personas que te rodean, Ferit. Seguro Iqbal te dice lo que pasa. Mamá, tranquila. Tu hijo es un salvaje. A nosotros tampoco nos llama. Ah, mi amigo me llama todos los días para decirme que vaya a su oficina. Engin, necesito los reportes. ¿Ya los tienes? Sí, desde luego. A mí me llama en las noches para hablar de los detalles de las reuniones del día siguiente. Por lo que escucho, sería mejor para mí trabajar en la oficina. Así me llamaría todos los días. Que tengan buen provecho. De niño venías a pescar con tu padre. ¿De verdad? A veces olvido que también fuiste niño, como si siempre hubiera sido un adulto. Hijo, ¿por qué ya nunca me llamas? Sabes que los teléfonos no me agradan. Claro que lo sé. Siempre haces lo mismo, mi hijo salvaje. Contesta mis mensajes y será suficiente. Hijo, no está bien estar solo. Debe haber alguien a tu lado para que te recuerde llamarle a tu querida mamá. Tal vez así... Oye, mamá, no, no. Así estoy bien. Uno debe tener hijos antes de envejecer. Con el tiempo lo entenderás. La gente quiere ver a sus hijos casarse y tener sus propios hijos. Mamá, no te pongas así. Hay que entrar, no hay que dejar a los invitados solos. Vamos, por favor.